Son muchas las conquistas laudables y grandiosas que esta legión sagrada ha logrado alcanzar. Hacen miles de obras benditas, milagrosas, son bondadosos miembros fervientes sin cesar. Trabajan incansables horas, días, semanas, acercando la gente a Dios un poco más. No importa que sean estas buenas, malas, medianas, prisioneros o inválidos, negra o blanca su faz. Visitan los enfermos y les brindan consuelo. Ayudan a los cieguitos faltos de amor filial. Impregnados de gracia, piedad, fervor y celo, abrazan toda obra humana y celestial. Con fe en sus corazones, que es su arma secreta, van a todos lugares el rosario a rezar. Se mantienen activos en pro de una gran meta, santificar las almas y al pecado salvar. Enseñan la doctrina católica a los niños y los llevan a misa con más puntualidad. Establecen cruzadas prendidas de cariño que hacen de un paraíso a toda la ciudad. Llevan muy bien a cabo activo apostolado con esfuerzos constantes y santa devoción. La Virgen, Reina y Madre, está siempre a su lado, brindando tras sus pasos divina intervención.